Dafhet, comenzamos Perek Shelishi. Arbane Darim, Mitiru Jajamín. Cuatro clases de promesas permitieron a Jajamín que dice que no precisa Atará. Nidre Ziruzin. Promesas que persona faz son para incentivar a otro. Shabbat dará ejemplo a cada uno. Benidre Habay. Promesas que la persona desayera. Nidre Shegagot. Promesas que fue sin querer, teve algún error o engaño. Y la cuarta, Nidre Onasim, que fue forzado a prometer. Entonces, esta misha va a explicar el primero tipo. Nidre Ziruzin, ¿cómo es? Allá, mujer jefes, un vendedor de un objeto. Amar kunam sheeni pojed lejame nacela. Él fixó un precio, el objeto vale para él un sela, 4 dinarim. Yo he comprado menos. Entonces él, el vendedor promete, prohíbo para mí aná de objeto o de valor de objeto, si voy a te disminuir de un sela. Veala, hombre, yo comprador promete kunam sheeni mozir hasheker. Estoy prometiendo que no vote a acrecentar más de un sheker, que son 2 dinarim. Un sheker, la mitad de un sela. Entonces, están discutiendo precio, que es normal, para llegar a un acuerdo. Shinehem, rotzim, bishoinarim. Entonces, eso. Esa promesa es solo para convencer a otro. Cuando vendedor habló que vende solo por 4, la verdad es que quería, no quería 2, más quería 3 aceitas. Llamé al comprador que promete que no va a comprar a más de 2, él está pensando en 3. Entonces, ninguém tiene intención de prometer, por eso no precisa estar. Vire ya como Omer, afaroche de adi jabiroch ojal etzlo, y Omarlo, con el shatidare ubater, vashus ojoshayde. Está aquí en un macrísimo. Babli dice también, más ha sido Ishamija, sobre miseria mexicatán. Vire ya como acrescenta más de un ejemplo de Ziruzim. Again, Reuben convida a Shimon, y no quiere vir. Entonces promete, si vos no ve hoy, no va a cobrar más, no aprovecha más de mí. Eso también es de Ziruzim. Y Jajamim no concorda con eso, porque es diferente de precio. O precio, como hablamos, ya de inicio, los dos están pensando en 3. Más aquí, él quiere convidar. Realmente quiere convidarlo. Por eso, eso es un macrísimo Jacob. Y ahora, Sefa dice, y una persona, no en ese caso específico, una persona que quiere de Rosh Hashanah cancelar todas sus promesas, si tiver durante el año. Entonces, en Rosh Hashanah dice, toda la promesa que va a prometer antes que sea anulada es una moda, una declaración. Ubibad, esto ahí está cancelado todo, con una condición. Desde que ahora que promete durante el año está lembrando la promesa, la condición de esa declaración. Entonces, ya que lembra, y él quiere que mantenga esa declaración, entonces promesa no vale. Mas si no lembra, entonces prometió con intención verdadera. ¿Qué está diciendo? Arbane de mi tiro jajamim. Ahora entiende que y tiro jajamim, que precisa de Tará de jajam. Son esos 4. No de todas las promesas que puede un jajam le atir y traes pruebas.
De ahora ponemos a Terán y Darín. ¿Qué te iba a ver Moshe Rashamato? Taraka tobra Shamato, Shematirin, Idream. La Perayán y Darín comienza Rashamato para decir que depende de los líderes, los Jajamí, para permitir la promesa de los pueblos. Y otra de las ya, Rabbi Abishan Shmuel, oye, Ángel de Baró. No puede profanar a su palabra cuando alguien promete. Bueno, Mejelva, él no podía anular a Ajer o se de Baró Julim. Más otro, sí puede dejar lo que él faló como Julim. Ese, Jajam, Shabbatí, Nidro. ¿Quién es Ajer? Un Jajam anula a través de Atara. Tercera de la ya, que aprendemos ese din que existe Atara en Darim. Hanina, Benajembe, Yomer, Nishvati, Bekayema. Juro va a cumplir. Pero a mí, yo no me caen. Más mal que a veces no precisa cumplir. Porque si no, ¿para qué faló que voy a cumplir a Kayema? Lógico que si jura, tengo que cumplir. Más mal que a veces no cumple. Cuando fue saltará y a cuarta de la charla, yo a Omer. A Shinishbate ve a Pi y me voy a Omer a ti. Están hablando, Hashem juró después de Dora Mabul que no van a entrar a Israel y dice que juró nervioso. Y también juró que no va a tener Olam Haba. Sobre Olam Haba, a Kadosh Baruj Hu voltó atrás porque dice: Beapi estaba nervioso, Beapi Nishbati, José Anibi. Más mal que existe, hasta en el Darim. Ahora, vuelta a pregunta. Volta a repetir, ya que interrumpió con las de la Sot. Becoa nedarim hajamim hem shehem matirim. Nos falamos que todos nedarim las promesas. Hajam podría decir, ¿por qué a mí ya hizo cuatro? Betaya va nedarim tu hajamim. Responde el Bil Azar, Shebihia Rabba, el nombre Bihia Gadol. Elo eran sejir eter hajam. Lo que dice, y tiro, como explicamos en la Mishnah. Y tiro que no precisa Tará. Vamos, Moel, Treón Ambrin, también responde al mismo. Elo, hacía quizá en, con Alef, en Tzrihin Eter Jaja, no precisa Tará. Itib, Isi, pregunta Isi, haré lo matzin no peta le daré el amical de nuestra Mishnah. Entendemos que tiene un motivo para no prometer realmente. De todas esas cuatro nedarim, se aprende que existe peta, que cuando cualquier promesa persona encuentra un motivo que se arrepiente, que si sabía no iría a prometer, hacemos atará. Entonces, ¿dónde se aprende peta? De nosa mishnayot, que encontramos un motivo. Entonces, ¿qué dice? Que nosa mishnah precisa atará, sino como aprende. Amarlo, Shemuel, Shemuel faló, Hagar alemotnak, arrumaton cinto, o cinto, que dizer, procura y vos va a encontrar respuesta, que si por en cuanto no responde, va a responder de aquí a poco. Mantendrá brigar y si tenemos una Mishnah contra Isi, Isi faló, que a nosa Mishnah, so con la Torah, avze, יכול תקיתו עם פרק ח' אף זה יכול להפן לדעו שלא פי חכם עלי עם המשנה כונם חבר אומר לחברו כונם שאתה נהנה לי מי אתה נותן בה בוסן ואת בו ידע סיב עושה נודע פעם מפעיל עם כול חיטים דיסק פה כמו תמיד נדרי זילוזים מפה קנסלר יספליקה המשנה כפה קנסלר סין אתרה Porque es ilusión, vemos que es ilusión, no precisa atará. Patala responde y si con el darín, si es que peta con como jefe, él lo petra. Realmente precisa atará. Son que todos nadie precisa procurar un peta. Y en estos casos de ilusión, o propio Nede ya tiene un peta. Atará precisa, no precisa procurar peta porque ya está claro el motivo de él. Porque se arrepiente. Otro dice sobre Mishnah, Amar Bizrada de Atame, Besheena, Mahamidim. El caso de los precios que discuten comprador y vendedor,
Cuando no precisa atará. Cuando en Amahamidín, que dice que afila una hora de prometer, no estaban pensando lo que están diciendo. Estaban pensando en tres. Averimayuma Amahamidín, Sejíete Jajam. Mas sin ahora que prometieron, realmente pensó un en cuatro, otro en dos. Después llegaron a un acuerdo de tres. Ahí precisa atará. Arese mami, veseno mami. Si un de ellos juró de verdad, o comprador o vendedor, y otro solo para convencer, me hace bater ese ze y bater ze. Ya que un se anula por ziruzim, también un segundo, porque calculamos que otro también, ¿por qué va a prometer si otro también está solo convenciendo? ¿Verdad? Dice un caso parecido. תמידו הרבחיה אבלו לי אני, אמר ביודן, שאילו היה אומר זה וזה לה. וזה אומר, ליתן לו שלום. וזה אומר בשקל, סיטין אגר הדוס קומפרדורס. או בנדדור, או פרסיו, קואטרו. קואטרו דינרים. יום קומפרדור, דיסטרס. יוטרו דויס. Y aquí, o vendedor juró que vos vas a, no vos vas a de cuatro. En relación a dos, es verdad, ¿no? ¿Qué vender a dos? En relación a tres y de aceita. Tres. Esto para uno es ziruzini, para otro no. Entonces también falamos. Me hache meter dinar ze al ze, ya que para vayar un dinar y de aceita, de cuatro a tres, y ebatel o dinar a jerezlo. También para otro que faló dos, no de juramento y aceita vender dos, consideramos también ziruzim. Amar biame, mata el ziruzim, el bitalfón. Ahora va sobre Asefa. Bil ese de Jacob, que faló que también mandir javeró el ziruzim, sustenta como el bitalfón, que faló. En el de donde está la flag. Cuando alguien dice es nazir, si ese es nazir, tengo una aposta, no es nazir, porque nazir no puede tener condiciones. Esa idea del bitterphone. Entonces, que ese es el motivo aquí del bitterphone de Jacob. Porque él dice, si vos no ve, va a ficar prohibido. Y entiende, así como nazirut no puede ser por esa fe, también de Darín se aprende nazirut. Entonces, según eso, no tiene nada que ver con ziruzín de Reya. No porque quería convencer, porque tengo una condición. Entonces, dupatala ve mahamidim. Porque revíame, que explica el BC como un bitterphone, porque entiende que es mahamid, o caso de Mishnah, na, que insiste para convidar a otro, y sí tiene intención de prometer. ¿Y por qué? Entonces, eso motivó que Jajamín dice que no es Ziruzim. ¿Y por qué para el Ziruzim? Por causa de que sustenta como el bitafón. Ah, pero mi padre, vos discute, tipo, te de Briacol, Shema Medim. También el caso del Ziruzim y Jacob como Rabbanán. Y cuando él prometió era Ziruzim, no tenía intención. Y aprueba. Íntima a Mahamedín, porque si sirviese a concentrar a Mahamedín, ni te sirviese a coger el bitafón, si no lo dejar, ¿por qué no está escrito? Como costumbre dice la Gemara, dos están ahí, que es la misma idea. Y aquí, ¿cuál es el problema? No sé por qué no falaron. Porque sabemos que no era Jacob como el bitafón. Y por otro lado, Jacob como el bitafón venía a coger. Entonces no puede ser que son iguales. Ahora. Sobre ese caso segundo del Bis Jacob, Italetane Harotse. Tiene que es Harotse, no Af. Italetane Af Harotse, también. Harotse de Dor Javero. Ma de Harotse, Mesayea le Rebíame, así corrigen. Como Rebíame faló que sustenta como Rebitalfón, entonces no corrigen Af, porque no es un motivo como Agresha. Mandiama Af Harotse, Mesayea. Le ribibo,
Si dice Av, es como el Bibó, que explicó como Jamjamim, que también en el segundo caso de Jacob es como Zilusin. Y también en Rabbi Pera, que se vio Jamán, también dice Zilusin, Bitalfón. Rabbi Pera dice como Rabbi Amé. Ahora vamos a Sefa. La declaración. Tinim Atinita, tenemos que explicar así a Mishnah. Con Ner Shani Ati Lidor, Are Ubatel. Como falamos que Hasore Mishra Vejikatane. Explica ahora Ubivashiloitna. ¿Qué falamos que debe lembrar? La condición, la hora de la promesa. Vishiloitna, eso cuando no falamos más condición. Que afiro que no lembra que sea válida la declaración. A vale, mitená. Si condicionó, que afiro que no lembra que sea válida la declaración. A Fapillo nos ajo. Mismo que no lembra, vale la declaración. Y cuando promete, está cancelada la promesa. Benedarim. Eso es en promesa. Que se acondiciona. A Shevuot. Shevuot no existe condiciones. Entonces pregunta, no tengo condiciones Shevuot, que ha dado tan el Shevuot a ni que trae Shevuot, lo que trae Shevuot a la gente. Escrito cuando Bedín jura a otro, fa jurar a otro, fala para él. Vos estás jurando conforme a nuestro pensamiento y no como usted está pensando, que existe un miedo que le está pensando más condición. Mashma, si no fuese por esa advertencia de Obedín, vale condición en Shevuah. Responde a ver, aquí trae Shevuah. No, realmente podemos decir que no vale la condición. Mismo con la condición de Eli, no de Obedín, no vale nada. Ay, ¿por qué Obedín tiene que hablar eso al Pibedín? Veamos, decimos, Penea, yo estoy haciendo Shtenai y Shevuah. Para personas que no saben amar, que pueden pensar que existe condición Shevuot, te pueden mentir. Para que no juren en falso, pensando en una condición, advierten él. Está escrito cuando Moshe fue jurar en Arbon Moab para cumplir la Torah, que también está Shevuot, jura para los que están aquí ahora y para los que van a estar en el futuro. Entonces aquí, el que aprender que también Moshe faló, vocês juran cumplir la Torah conforme mi pensamiento. ¿Será que Moshe también me fue la misma respuesta por causa de Omagares? Esa pregunta. Quiero probar de aquí que existe, sí, condición en Shevuah. Ma pregunta, explica, Macha Mamina, ¿de dónde que deducimos eso? ¿Quién faló que Moshe fue un tnai? Amalo Mad, Orota Baim, Ajarenu, Emily Ban, tnai, Afano no tnai. Porque está sobrando el taller, eso no. Ya tenía falado antes. Colegemos. ¿Para qué repete los que están ahora y los que no están? Para decir así como futuro. Ahora no tenés ni un tonai. Entonces también vos es, el juro vos es sin ni un tonai. Entonces esa pregunta que Mamashma, que Moshe precisó esclarecer eso, como que si no, valería un tonai en Shevuot.